the sun begins to fall, I'm waiting here for you. Won't you answer my call? Don't you wanna get cozy with me? We'll dive into a breath of breeze. Oh, don't you wanna get cozy? We'll sail across an ocean of sheets. Da 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 da. The wind it chills you right to the bone, and soon we'll say hello to evening snow. So what will you do when the air gets cold? Won't you quicken your steps and hurry on home? Don't you wanna get cozy with me? We'll dive into a reverie. Oh, don't you wanna get cozy? We'll sail across an ocean of sheets. Da 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 da. Hello, hello, oigan, ¿cómo están? Espero estén súper bien. Y bueno, el día de hoy me van a acompañar a un día en clases presenciales, un día conmigo como futura docente o futura maestra de primaria. Y bien, vamos a comenzar con educación física. Y bueno, digamos que aquí no corremos así como normalmente, sino que lo que hacemos es que nosotros creamos actividades en base a algunos planes y luego las ponemos en práctica en el patio con nosotros mismos. Así si hay que hacer algún cambio o algo, pues ya lo realizamos. Son como prácticas para ver cómo tenemos que dar una clase, y aquí les va una probadita de qué es lo que hacemos. ¡Fuerte! ¡Uno! ¡Uno! Que se la comió, que se la comió. Y si digestó, y si digestó. Y de popis cayó, y de popis cayó. No me comí. Ahora sí comenzamos con la primera clase, ya con las clases bien. La dinámica de esta de acá es que, como ven, la maestra va a presentar su tema en el proyector. Ella nos explica, estamos participando y todo eso, y nosotros hacemos nuestros propios apuntes. Acá ven que ya me pedí un café para aguantar la mañana, y pues sí, ahora sí, ya después de que la maestra estuvo hablando un buen rato y ya comprendí bien el tema, es momento de hacer mis apuntes. Actualmente estoy llevando esta lapicera de acá, que es de la marca de Kipling. Es esta rosita, me gusta bastante, y no llevo otra cosa que no sean plumones en la parte de atrás. Llevo los brushables, unos Prismacolor, pegamento, corrector, tijeras, mis plumas de toda la vida, y el lado izquierdo, como ven, los estabilo, y esos plumones que ven por allí en color blanco son unos punta pincel en colores metálicos. Entonces, cuando dejan trabajos en hojas negras o si quieres darle un toque diferente, están perfectos. Ahora, para mis títulos, lo que yo hago es que siempre busco colores que combinen o que se vean lindos o que me recuerden a la materia de la que voy a estar haciendo el apunte. Y yo me limito a hacer únicamente el título bonito, el resto del apunte se va lo más organizado posible, y más si es un apunte que tengo que hacer con cierta rapidez. Yo sé que ustedes me conocen por hacer apuntes súper saturados, pero la realidad es que ya aquí al momento de la escuela yo decido con quién hacerlos y con quién no, con quién invertir un poco más de tiempo y con quién no. Eso sí, Algo que pueden ver tanto en mis apuntes saturados como en los más comunes es que me gusta mucho organizar mi información de manera que sea muy precisa. Intento copiar solo cosas muy importantes y de hacer pequeños mapas o cuadros o burbujitas ahí, cualquier cosa que se salga de lo normal, de manera que yo pueda entender mejor mi texto y recuerde las cosas. Intento no escribir demasiado. Acá terminé rápido y me tomé unos momentitos para abrir este paquete que me dio una amiga. Ella tiene una tienda en Instagram y le compré unas cositas, entonces se las voy a dejar aquí por si a ustedes les interesa. Y bueno, le compré esos 3 stickers que me súper encantaron. Déjenme les muestro que esta es la cantidad de apuntes que yo hago más o menos entre 1 hora y media y 2, o sea, una clase. Como ven, no escribo demasiado, sino solo lo necesario, y los títulos son como la portada principal, es lo que más llama la atención. Y lo que yo hago para que los títulos luzcan así es que junto mis 2 plumones, y de esta manera puedo hacer esos degradados tan bonitos que se hacen súper rápido y les dan un toque diferente. Ah, por cierto, yo escribo todo mi texto con pluma negra, pero de vez en cuando los títulos los hago con pluma roja, igualmente las palabras que en cuanto las veo sé de lo que estoy hablando, y con azul las que me causan un poco de confusión. Para esta siguiente clase nos pidieron trabajar en equipo y pues mis amigas y yo súper dispuestas. Que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación. Presente. Pase de lista. A ver, oigan, la cosa está así. Muy morra de los plumones, muy canal de YouTube, pero tenemos que hacer una lámina y no traigo plumones. Así está la situación. Amiga, ¿tú no traes tampoco grandes? ¿Qué pasó? Se me olvidaron. Aquí pues la maestra nos dio un tema y nosotros teníamos que hacer una lámina como resumiendo nuestro tema, y pues ya fuimos por un papel bond y pues adivinen a quién le tocó escribir. Sí. Si les soy bien sincera, pues no quería utilizar los punta pincel porque me daba miedo que no tuviera la técnica suficiente como para que no se le arruinara la punta con ese papel, pero la verdad es que salió súper bien y siento que para haber sido un trabajo así de la nada, sin preparación, de nuestros primeros días de clases presenciales, estuvo súper bien. Así fue como nos quedó la lámina al final. Después de unas cuantas clases ya llegó el momento de desayunar. En mi caso, pues ya si me siguen en mis otras redes sociales ya saben que ando ahí comiendo un poco sano. El día de hoy me tocaba brócoli con frijoles y carne en salsa, entonces pues súper bien. Ya por ahí igual llevé unas como tipo mini crepitas y todo estaba súper rico, entonces pues sí, es yo creo que mi parte favorita del día. Miren, este es el como tipo topper que llevo yo, es estilo bento, y aquí llevo pues todos mis cubiertitos. Aquí ya algunos están acabando de comer y otros están aprovechando para adelantar sus actividades. Creo que esto no lo mencioné, pero en todo el día voy sacando mi bujo para ir anotando las cosas o tareas que me vayan mandando y también las actividades que ya he realizado. Entonces, más que nada también su escrito se basa mucho en darle ese valor al ser docente y la importancia que tiene para ella y que ha tenido en esta trayectoria de prácticas. Sí, ya me escucharon participar para que vean que sí soy una alumna responsable. Trabajamos en esta clase en pareja sobre una tarea pasada que era como, pues digamos, una reflexión sobre la docencia o el ser maestros en la actualidad. Y después de eso, pues les digo, tengo mi bujo ahí en todo momento para anotar las actividades que se desglosen de mi clase. Y después de eso, a mi equipo y a mí nos tocó exponer sobre un plan de estudios. Esto es como lo principal que vemos en las clases, como de planes y programas y todo lo que vamos a enseñar. Y pues les voy a enseñar más o menos cómo nos fue. La forma de evaluación formativa. Es decir, ya vamos a estar recabando evidencia de lo que están generando los alumnos y vienen pues diferentes ejemplos. En este caso vamos a estar viendo el portafolio de evidencia. Y con eso terminamos esa clase. Ya estamos súper cansados, pero ya es la última hora y nos toca artes. Acá ven cómo ando ahí medio jugando con este títere que hizo mi amigo Alexis. Su equipo va a presentar una obra, igual les voy a enseñar ahorita un cachito porque la verdad es que él es buenísimo para todo eso de las manualidades. Su escenografía y los títeres les quedaron increíbles, pero mi favorito sin duda fue el pulpo, que creo que está súper bien hecho. Estaba bastante grande, hay más o menos dimensión en su tamaño. Va, 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 va. Después de tener todo listo, es momento de preparar la escenografía, preparar a los actores y ahora sí ya todos están bien listos y dispuestos para presentar la obra. Por aquí les voy a dejar una probadita para que vean su trabajo. Los demás peces admiraban sus preciosas escamas y le llamaban el pez arcoíris. Y los demás peces le decían al pez arcoíris. ¡Pez arcoíris! ¡Qué hermoso eres! Muchas gracias, ya lo sabía. ¿La cueva? A lo mejor él tiene la respuesta. ¿Sí? Bueno, te haré caso. Pero cuéntalo. De pronto sintió que alguien le rozaba suavemente con una aleta. Era el pez rosa. Y el colorín colorado, este cuento se acabó. Voy a seducir a la cámara. Ay, mira, te voy a poner mi tentáculo. Ok, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho pasar un día conmigo, ver qué es lo que hace una futura maestra, cómo son nuestras clases y en general cómo es todo el ambiente. Me gustaría mucho que ustedes me pusieran en comentarios qué es lo que ustedes hacen en un día normal, en lo que sea que estudian. No importa si están en primaria, en kinder, lo que sea, ustedes déjenmelo por ahí. Y sobre todo si no están en la universidad, qué les gustaría estudiar y por qué. Seré muy feliz de leer sus comentarios y sobre todo les voy a estar dando corazón a todos. Y por favor, si llegaste a este punto del video, no olvides tomar una captura y etiquetarme en mi Instagram. Por aquí abajo te dejo mis dos redes sociales, al igual que en la cajita de información, para que yo lo pueda ver y pues te conteste y podamos hablar un poquito más en plan de amigos. Y bueno, nos vemos el próximo lunes. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye. Let's shoot for a new high score. I'm number one, that's for sure. Old Blizzard game, what more? I don't play Protoss anymore.